Oiga, muy buenos días, bienvenidos al Cineticiero, esta nueva sección en donde le daremos a conocer varias noticias sobre el mundo del cine, sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Hollywood y en todas partes en donde se lleva a cabo esta muy buena arte. Pues bueno, vamos a comenzar con las noticias y pues la primera de ellas es sobre El Escuadrón Suicida, esta película que ha causado bastante furor porque muchos de los fans de los cómics han estado emocionados y hablando sobre este estreno que se hará hasta dentro de varios años, pues verá luz dentro de varios años más. Y pues bueno, El Escuadrón Suicida se va a estrenar en el 2016, varios meses después de que Batman y Superman, y pues aquí en el noticiero les traemos las nuevas imágenes del rodaje de esta tan esperada película. En una de estas fotos aparece aparece el mismísimo Batman, el hombre murciélago, el cual parece haberse colado en la grabación de esta cinta. Y ahora, gracias a varios usuarios de Instagram, nos llegan las nuevas instantáneas de un momento filmado en Toronto, Canadá, donde Batman, el Joker y también Harley Quinn son los protagonistas de estas. Hay que decir que algunas fotos están retocadas, como en la que aparece Margot Robbie en el papel de Harley Quinn con un paraguas, que ahorita más adelante estaremos viendo. Basada en los cómics del sello de DC, el mismísimo nombre, Escuadrón Suicida, gira en torno a un grupo de prisioneros de la máxima seguridad que reduce a sus penas a cambio de enlistarse una fuerza especial X encargada de las misiones más peligrosas y hasta suicidas. El reparto, entre otros, lo componen Will Smith, interpretado a Deadshot, Margot Robbie como Harley Quinn, Jared Leto en el papel de El Joker y Cara Delevingne en el papel de Enchantress. Aún no sabemos qué importancia tendrá Ben Affleck en esta película, pero pues próximamente estaremos al pendiente de ellas también. Y pues bueno, otra de las películas que fueron ícono en el año de los 90 y principios de los 2000 fue la película de Juegos Sexuales, esta película interpretada por Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon y su ex esposo. Y pues bueno, en esta ocasión ya pasaron 16 años desde esa película y las actrices de Cruel Intentions o Juegos Sexuales actualmente se juntaron para ver el nuevo musical inspirado en esta famosa película de los 90 de la versión de Juegos Sexuales. Pues esta película, protagonizada también por Ryan Phillips, Juegos Sexuales recaudó en su época 75 millones de dólares y hasta tuvo dos secuelas, Juegos Sexuales 2 y 3. Y por ejemplo, en esta película se lleva a cabo un beso entre Sarah Michelle Gellar y Selma Blair, que es una de las escenas más recordadas de los cines de los 90 gracias a su momento originó bastante polémica. Incluso acabó obteniendo el premio MTV Movie Award por mejor beso. Este musical se llama La Parodia Musical Sin Autorización de Juegos Sexuales y ya se está estrenando en los Estados Unidos para que, si usted gusta, puede ir a verlo. Y pues bueno, otra de las películas características de los años 80 y series también de caricaturas fueron Las Tortugas Ninja. Y hace poco, con Megan Fox, fue protagonizada la primera cinta que acaba de ser el remake de esta película. Y pues bueno, ahora acaban de salir nuevas imágenes de esta nueva película que se va a estrenar próximamente en algunos años, en donde aparecen los nuevos personajes en vida real antes de mutarse, porque pues bueno, apareció el aspecto de Shredder y Karai en la secuela de Las Tortugas Ninjas, la cual se estrenará en julio del próximo año. Pues bien, podemos comprobar cómo va a ser el actor Gary Anthony Williams, caracterizado como Bebop, antes de que este personaje mute, junto con el que parece al que le dará vida a Rocksteady, el luchador de la WWE, Esteban Farrelly. Y pues también vieron a la luz algunas nuevas imágenes de Brian T y Brittany y Shava Shivi como los miembros del clan del Pai. En esta nueva entrega podemos volver a ver en acción a Rafael, Michelangelo, Donatello y Leonardo juntos, a Stephanie Amell como Casey Jones y Megan Fox como April O'Neil, Will Arnett, Brian T y Tyler Perry e inclusive la modelo Alessandra Ambrosio completan el reparto de esta película dirigida por David Green, que veremos en el año del 2016. Y pues bueno, también en otras noticias, 50 sombras se convierte en 50 sombras más oscuras próximamente porque es el siguiente título de la nueva saga de películas de esta escritora tan famosa que causó furor por toda la trama que lleva esta película y esta historia sobre Anastasia Steele y Christian Grey. Pues en esta ocasión, la secuela de 50 sombras de Grey, 50 sombras más oscuras, se estrenará en el 2017 y en el 2018 respectivamente. Y a todo esto, la casa productora promete que la segunda parte tendrá más escenas de sexo sin cortes. Los productores de esta adaptación de la trilogía erótica han decidido apostarlo todo por 50 sombras más oscuras y de paso hacerle más justicia a las novelas de E.L. James. Eso no es todo, pues la producción de Universal también incorporará nuevos personajes como Elena Lincoln en Layla Williams
que es una ex sumisa de Christian Grey y Jack Hyde como jefe de Anastasia Steele. La máscara de las portadas de los libros jugará un papel importante en 50 sombras más oscuras. La segunda parte retomará la relación entre Anastasia Steele, interpretada por Dakota Johnson, y Christian Grey por Jamie Dornan, mientras ambos hacen lo posible por reconciliarse después de su ruptura en la primera parte. Sin embargo, esto no será tan sencillo como parece, sobre todo por la aparición de Elena Lincoln, la cual interpretará el papel de la enigmática e importante mujer para la vida sexual de Christian Grey, Mrs. Robinson. Y bueno, por último tenemos a uno de los personajes más queridos de esta saga, que ya lleva 4 películas, que es Transformers, y pues Bumblebee, así como lo escucha, Bumblebee va a tener una nueva película, va a tener su propio spin-off, porque es uno de los personajes más queridos de la pantalla en Transformers. Y pues bueno, poco a poco vamos conociendo nuevos detalles de este universo de los Transformers, y pues cinemático de los Transformers, Autobots y Decepticons contarán con nuevas precuelas, secuelas de las manos de los guionistas Jeff Pinker y Robert Kirkman. Y después de contarte lo que podría haber una película sobre Cybertron en el planeta de los Transformers, el CEO de Hasbro, Brian Golder, ha confirmado que Bumblebee protagonizará su propio spin-off. El año pasado, Transformers, la era de la extinción, fue un gran éxito, recaudando más de 1.100 millones de dólares en la taquilla mundial. Se ha empezado a trabajar con estos guionistas y ahora estamos desarrollando el universo cinemático más allá de las 4 películas para Bumblebee. Para lo que se nos ubica es, para los que no ubican quién es Bumblebee, es el Camaro amarillo, antes conocido como el Volkswagen Bug amarillo. Es un personaje muy querido por todos los niños alrededor del mundo y no se descarta que pronto tendremos que ver más películas sobre él y sobre otros personajes. Otro rasgo característico de Bumblebee es que él no puede hablar y se comunica a través de las canciones de su radio, así que pues próximamente podremos saber un poquito más de él. Y pues bueno, también yo les quiero recomendar en esta sección de Cineticiero muchísimo el Club Educine, que este club es un lugar muy muy agradable para ver películas también de arte, no solo comerciales sino también de arte, y pues en esta ocasión van a tener varios estrenos. En esta semana van a tener el estreno de Babysitter, la comedia más esperada de Francia. Babysitter se nos salió de la mano, se la recomendamos muchísimo. Penthouse, que es una película de asesinato, McFarlane Sin Límites, película de Disney, igual muy recomendada. Y Chappie, la historia del robot. Todas estas en Club Educine, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, funciones de 6, 7, 8, 9 de la noche. Y pues bueno, para todos los amantes del cine, les vamos a estar regalando aquí en De Mañanazo 2 pases dobles para que usted vaya. Solo tiene que mandarnos un mensaje al 981-11-108-84, 981-13-304-24, y alguno de esos 2 pases dobles para ir a Club Educine pueden ser suyos. Ellos están ubicados en la calle Mariana Escobedo, número 34, esquina calle 12A, entre 12 y 14, en el barrio de San Francisco. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy en el Cineticiero. Los esperamos la próxima semana con más información sobre el cine. Vámonos a la segunda parte de horóscopos y continuamos con más aquí en De Mañanazo.